Hola a todos, bienvenidos a una nueva aventura de Rodando sobre Huellas. Hoy les traemos un capítulo un poco especial pero también nostálgico. Nos vamos desde Santa Rosa de Cabal hasta el exótico Capurganá y queremos que ustedes vengan con nosotros en este hermoso viaje. Prepárense, porque este viaje está lleno de paisajes sorprendentes, mucha naturaleza y por supuesto aventuras perrunas que no pueden faltar. Mientras nos alistamos, déjenme contarles un poco sobre nuestro destino. Capurganá es un paraíso escondido sin vías de acceso por carretera, donde la selva del Darién se encuentra con el mar Caribe. Un lugar que no solo desafiará nuestra resistencia, sino que también promete dejarnos sin palabras, con su belleza natural y tropical. En esta ocasión, Max y yo emprenderemos este camino solos, ya que Alex y Gela no pudieron unirse por otras responsabilidades. Su ausencia se siente profundamente. Me hará mucha falta mi amor, abrazándome y revisando cada detalle de los perritos, contando mi historia todo el camino. También extrañaré muchísimo a mi gordo, con su particular manera de dormir y hacer pereza durante todo el trayecto. Aunque no estén físicamente, llevamos su espíritu con nosotros, y en cada rincón de este hermoso lugar al que emprenderemos, siempre estarán con nosotros. Aquí nos encontramos transitando la vía hasta Santa Fe de Antioquia. Este lugar no solo es el punto de descanso ideal, sino también un portal a la historia y a la cultura de esta región. Aquí Max y yo haremos una pausa para recargar nuestras energías y continuar nuestra aventura el día de mañana. Bueno muchachos, aquí vamos, camino a Capurganá. Este señor va a conocer el mar. ¿Cierto, nene? ¿Qué tomamos? Pues no va a conocer el mar. Yo no conozco el mar. Ya en el segundo día de nuestra aventura en moto, la carretera se despliega ante nosotros como una cinta que se desenrolla al ritmo del rugir de la moto. Aunque en esta ocasión mi fiel compañera Alexa y nuestra querida Gela no están aquí, Max con su espíritu aventurero y sus ojos curiosos se han convertido en un copiloto perfecto. Son las 6 y 15 de la mañana y el sol ya ilumina vigorosamente nuestro camino a través del corazón de la zona bananera de Colombia. Mientras atravesamos los municipios de Mutatá, Chigorodó, Apartadó, entre otros, el paisaje se pinta de infinitos verdes y la vida local comienza a despertar. A lo lejos, el Golfo Urabá nos espera, prometiéndonos llevar a un cambio espectacular, de la vasta vida terrenal al sereno vaivén de las olas. Pronto dejaremos la tierra firme para cruzar en lancha hacia Capurganá, donde las selvas y las playas vírgenes de las aguas cristalinas nos esperan. Pero por ahora disfrutamos de cada kilómetro de esta ruta, cada aroma de tierra y mar, cada sonido del amanecer que nos acompaña en este viaje, recordando que cada momento es un regalo y cada vista una bendición. Síguenos en nuestro camino mientras Max y yo nos adentramos más en lo desconocido, llevando en nuestro corazón el espíritu de las que no están, pero nunca dejen de viajar con nosotros. Llegamos a Necoclí, un punto crucial en nuestro viaje y una puerta de entrada al espectacular Capurganá. Aquí el tiempo es esencial y cada segundo cuenta. Con la precisión de un reloj suizo, guardamos nuestras motos y nos aseguramos de que Max esté bien hidratado y listo para la siguiente etapa. No hay un momento de perder, el tiempo no se detiene y la aventura nos llama desde el horizonte. Muchachos, y después de un recorrido lleno de paisajes y emociones en moto, Max y yo nos embarcamos en una nueva etapa de nuestra aventura. Ahora estamos en una lancha rumbo a Capurganá, con las gafas de sol puestas en Max para proteger sus ojos de la brisa marina. Y es que nos espera una hora y media de viaje, cruzando el mar abierto. A nuestro alrededor, solo el vasto océano y el horizonte sin fin.
Es un momento para sentir la libertad del mar y escuchar el canto de las olas, disfrutar de la brisa que nos acompaña en esta travesía. Y así, después de navegar en mar abierto, llegamos a Capurganá. Este lugar nos recibe con sus aguas de colores vibrantes, donde el verde se mezcla con el azul marino, creando un espectáculo visual que solo se puede encontrar aquí, en este paraíso escondido. Capurganá, ubicado en el departamento del Chocó, en la frontera entre Colombia y Panamá, es un destino que parece detenido en el tiempo. Accesible solo por mar o por aire, este rincón de Colombia es un santuario de paz y belleza natural, lejos del bullicio de las ciudades convencionales. Aquí, donde la biodiversidad abruma y las aguas claras invitan a explorar, Max y yo nos adentraremos en un entorno que promete ser tan acogedor como emocionante. Capurganá no solo es un destino, sino también una aventura que estamos ansiosos de compartir con cada uno de ustedes. Una vez desembarcamos y recogimos nuestras maletas, procedemos a dirigirnos hacia el hotel en un motocarro, en el cual nos van a recibir de una manera muy especial. Y a escasos minutos de la playa de Capurganá se encuentra Calypso, este hermoso hotel, obviamente pet friendly, el cual les voy a dejar unas imágenes para que disfruten. Acomodamos nuestras maletas, descansamos un rato y nos dirigimos a la playa. Era hora de que Max conociera el mar y conocer un poco más de este hermoso lugar. Mientras caminamos por las calles de Capurganá, es imposible no sentir la rica historia y la cultura vibrante que respira este lugar. Este pequeño pueblo o municipio, originalmente habitado por las comunidades indígenas Embera y Cuná, ha visto su desarrollo en torno al turismo y la pesca, pero siempre conservando su esencia tranquila y su conexión profunda con la naturaleza. Capurganá, que en la lengua indígena significa tierra de Chile, ha sido testigo de una transformación desde sus días como su remoto asentamiento de pescadores hasta convertirse en un destino turístico deseado por el aislamiento y su belleza natural. A pesar de su crecimiento en popularidad, el pueblo ha mantenido un equilibrio, protegiendo sus recursos y ofreciendo una escapada auténtica a quienes buscamos desconectar del mundo moderno. Al pasear por aquí se puede ver cómo la comunidad trabaja unida para preservar su patrimonio y su entorno, promoviendo un turismo responsable que respeta tanto la naturaleza como las culturas locales. Cada paso por Capurganá es un paso a través de la historia, donde cada calle y cada playa tiene una historia que contar. Uno de los aspectos más encantadores de Capurganá es sin duda su clima. A pesar de estar ubicado en una región donde el calor puede ser intenso, el clima aquí es sorprendentemente agradable para Max. Las brisas marinas constantes y la abundante sombra que proporciona la densa vegetación hacen que la temperatura sean soportables incluso en los días más calurosos. Este clima tropical húmedo no es solo es ideal para una variedad de plantas y animales, sino que también permite que los visitantes como nosotros, especialmente Max, disfrutemos de largas caminatas sin preocuparnos por el excesivo calor. Aquí cada brisa lleva consigo el aroma del mar y la selva. Cada rayo de sol se filtra a través de las hojas, creando un espectáculo de luces y de sombras que son sin duda alguna un deleite visual. Era hora de descansar tras un segundo día agitado, la travesía en lancha, la travesía en moto y enseguida la travesía caminando por las playas de Capurganá nos habían dejado exhaustos. Y Max, por supuesto, necesitaría también recuperar energía.
aquí estamos, papi y yo, aprovechando el momento tranquilo antes de seguir adelante. Es un día hermoso, y aunque nos faltan dos de nuestras compañeras, Hela y mamita, cada caricia y juego con papi me recuerda que estos momentos son preciosos. Después de recargar energías con un buen desayuno, nos preparamos para uno de los tramos más emocionantes de nuestro viaje. Hoy, papá y yo cruzaremos la frontera entre Colombia y Panamá. Nuestro destino, La Mier, una playa escondida que he querido visitar desde hace mucho tiempo. Pero no sin antes disfrutarme de unos ricos snacks. Bueno, muchachos, una de las cosas que no nos pueden faltar para cuando viajamos es esto. Esos son los snacks de Maxi y de Hela. Aparte de ser beneficiosos para el tema del pelito, de las articulaciones, que les ayuda el sarro, todo eso. Esto tiene un poder mágico. Pues. Si yo quiero llamar a Max, esta es la mejor manera. ¿Cómo la ven? Aquí vamos caminando. Esa de allí es La Miel, hacia arriba, pasando la montaña, que hace absurdo. Ya estamos en Panamá, en todo el morro ahí arriba donde les mostré que queda la división, que era la frontera entre Panamá y Colombia. Esto ya hace parte de otro país. Y esa es la selva, vamos a Selva del Darién. Por aquí siempre pasan los inmigrantes. Ahorita nos contó uno de las personas de la lancha, un niño, que son 21 días caminando, 21 días. La gente se queda bien capturada y camina 21 días hasta llegar hasta un pueblo de Panamá. Impresionante como la gente se tira a la aventura de Sudamérica a Centroamérica. Impresionante. Miren qué hermoso paisaje. Max va muy juicioso, afortunadamente va muy juicioso esperándome, cierto, niño. Saluda a la gente de YouTube y de Facebook. Aquí vamos, muchachos, en esta hermosa aventura. Llegamos por el Panamá hasta La Miel. Allá está la playa. Ahí está Max. Pero por aquí sí es mejor cogerlo porque de pronto hay animalitos. Vamos, Max. ¿Qué vamos? Están pintadas todas las banderitas de Panamá. Bueno, les cuento que para entrar a La Miel cobran 3.000 pesos como un peaje. Y es absurdo igual. Entonces ya pagamos doble peaje. A Maxi no le cobraron nada. No estaba de manillas. Cobran la entrada de él. Mira, nosotros sí. Muchachos. Les cuento que esto es muy tranquilo. Que se ve así humilde, es muy tranquilo. Eso tiene lo bueno de este lugar, aquí no molestan absolutamente para nada. La primera vez que vine, me fui para la playa tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, y estaban los extranjeros en un barco tomando, y me causó mucha tranquilidad. Yo también me quedé ahí hasta ver el amanecer. Es hermoso, es un paisaje hermoso. Lo recomiendo a ojos cerrados, uno de mis lugares favoritos en Colombia. Bueno, ya en La Miel no es parte de Colombia, pero lo nombro. En Colombia, Capurganá, es absurdo, La Miel. Hay otra que llamaba El Aguacate, Cabo Tiburón. Sobre acá es espectacular. Lo recomiendo, muchachos. Los que quieran venirse con sus perritos, pueden hacerlo.
Max ya está agotado, ¿verdad? Quiere la sombra. Hola amigos, bienvenidos a La Mie, un pequeño paraíso justo en la frontera entre Colombia y Panamá. Este lugar no solo es famoso por su belleza natural impresionante, sino también por ser un tranquilo retiro lejos de las multitudes. Y aquí estoy yo, listo para disfrutar de cada minuto. Aunque es conocida por ser un destino tranquilo, La Mie también es un lugar lleno de vida. Desde los pescadores locales, que traen frescos del día, hasta los turistas que, como nosotros, vienen a descubrir sus encantos. Cada encuentro me dice que este lugar es realmente especial. Aunque extraño a Gela y a mamita, sé que estoy llevando un pedacito de La Mie conmigo para compartirlos con ellas. Y después de la sesión de fotos con papá, el paraíso sí existe. Y es aquí justo debajo de mis patas. Esto es bastante importante cuando vamos con los perritos a la playa, porque la naricita se les puede resecar. Entonces hay que aplicar un buen lubricante o cremita en su nariz. Este nos lo regalaron. Y aquí estoy yo, con mi difícil vida, analizando, pensando si me meto en el agua o me quedo acá tomando solecito. Pero es hora de ponerme mi chaleco y tiburoncín y patos al agua. Y después de una tarde de disfrutar las hermosas playas de La Mie, era hora de seguir nuestro camino, retornar al hotel, descansar, estirar, quizás aprovechar la piscina y tomarse un cóctel. Teníamos que prepararnos para lo que sería el último día en nuestra estadía en Capurganá, y para ello pues queríamos descansar no solo el cuerpo sino también la mente. Y vamos a aprovechar este mediodía que nos quedaba como debe ser, en la playa, relajándonos con el sonido del mar, jugando con Max un poco, este muchacho que volvía loco al ver las olas ir y venir, quería morderlas y jugar con ellas, y disfrutar de este momento tan icónico, un momento que soñé durante mucho tiempo, un momento que desde que empecé a soñar con Rodando sobre Huellas siempre había tenido en mente, viajar con Max, llevarlo a conocer el mar, y sin duda alguna valió el momento, valió la pena,
valieron las 12 horas de viaje en moto y la hora y media en lancha. Valió absolutamente todo por ver a Max disfrutar del mar. ¡Vamos! Así termina nuestra increíble aventura en Capurganá, un lugar donde cada rincón está lleno de magia y cada vista un recuerdo que llevaremos siempre en el corazón. Regresamos a casa con el corazón lleno y el espíritu renovado, listos para plantear nuestra próxima gran aventura. Si te ha gustado este viaje tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y darle like a este video. Comenta y cuéntanos dónde sería nuestro próximo viaje. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras con Max, Ella, Alexa y conmigo. Esto es Rodando sobre Huellas. Rodando sobre Huellas es para ustedes y por ustedes.